Buenas chicos, en el día de hoy vamos a hacer un rico mousse de limón. Muy fácil, con solamente tres ingredientes. ¡Vamos a ello! Pues bueno chicos, vamos a empezar con los ingredientes. Necesitaremos 250 ml de leche condensada, 500 ml de nata muy fría y 100 ml de limón recién exprimido y ya colado, sin pepitas ni nada de eso. Ah, por cierto chicos, la nata tiene que ser de montar. Lo primero que vamos a hacer es abrir nuestra jarra, nuestra jarrita, y vamos a colocar las mariposas, como siempre, delante de las cuchillas que cortan. Listo. A continuación vamos a echar los tres ingredientes. La nata, los 500 ml, vuelvo a repetirlo. Ahí. Lo cubrimos bien. Los 100 ml de limón, lo repito, sin pepita. Y los 250 ml de leche condensada. Cortamos una cuchara. Bueno chicos, ahora cerramos nuestra tapa. Y vamos a programarlo. Velocidad 4. 2 minutos. Si al terminar los 2 minutos veis que hace falta que sea un poquito más espeso, lo podéis poner unos segundos más. Bueno chicos, mirad qué pinta tiene ya. Ahí he metido yo ya la espátula, pero tiene una pinta exquisita. Súper densito, perfecto para un mousse. Bueno chicos, así ha quedado. Yo le he puesto un poquito de decoración, un poco de ralladura de limón. Y nada, en vasitos así. Me ha salido 3 vasos y medio. Yo creo que una buena cantidad. Y bueno chicos, eso ha sido todo. Espero que os haya gustado. Y hasta el siguiente vídeo. So